Jed y Harmon, llevando en sus manos una caja con los aparejos de pesca, se detuvo en la puerta de la cocina y aspiró el aroma de la salsa de los espaguetis, la cual hervía a fuego lento. Se me está abriendo el apetito. Pues entonces no vayas de pesca y espera la cena. En media hora puedo servirla en la mesa. Por lo visto no confías mucho en mis aptitudes de pescador, ¿eh? No tuviste mucha suerte esta mañana, Jed, reconócelo. Ahí viene el sargento. Él te podrá decir el por qué no conseguimos ni una lubina. No me pongas de árbitro, Jedi. Pero en verdad que parece que es en el atardecer cuando mejor pican los peces de este lago. Bueno, si os va bien esta tarde y traéis alguna lubina o unos cuantos hoyos, guardaré la salsa de espaguete y las albóndigas en el refrigerador. Pero si corréis la suerte de costumbre, al menos no nos moriremos de hambre. ¿La suerte de costumbre? ¿Y los dos salmonetes que trajimos anoche para la cena, eh? Anoche sí. Pero, ¿y las manos vacías que trajisteis anteanoche? Mira, es preferible que prepare la salsa a la espera de la fortuna de vuestros anzuelos. Te traeremos una docena de salmonetes, ¿eh? ¿No es cierto, sargento? Oh, sí. Siempre que no estén muy caros en el mercado, ¿eh? Dos tiburones. Un guion original de Joaquín Amichatis. Hasta más tarde, Marcia. Volveremos a eso de las 6. Ten cuidado con los tiburones, Jedi. Bueno, no acostumbran a estar en mitad del lago. Prefieren el agua salada. ¿Vamos, sargento? Un momento, Harmon. Espéreme aquí. Echaré una ojeada allá afuera en el camino antes de que salga usted. No lo creo necesario, pero bueno, si quiere hacerlo, hágalo. Los hombres de Flagger no pueden haber adivinado dónde estoy escondido, sargento. ¿Por qué no se tranquiliza de una vez? Bien, me tranquilizaré después de que llegue usted a los tribunales mañana y pueda declarar. Mientras no suceda esto, tengo el deber de proteger su vida para que pueda cumplir con ese requisito judicial. Espéreme aquí, Harmon. Ya ves, Marcia. Nunca me había sentido tan protegido como estos 5 días que hemos pasado en esta solitaria cabaña. Qué feliz me sentiré mañana cuando acabe todo esto. El juez, conjuntamente con el inspector Kimball, exageraron las precauciones. Nunca he podido creer que los secuaces de Flagger quieran eliminarme a mí para que no pueda declarar. Ellos saben más que tú de esas cosas. Si aconsejaron que te escondieras y además te pusieron un agente al lado para proteger tu vida, es que existe un peligro real, ¿no? Peligro teórico, que es diferente. Y por supuesto que a Flagger no puede interesarle que yo declare mañana en el tribunal. Pero en ningún modo deben haber pensado en impedirlo. Agravarían más la situación. Eso desde tu punto de vista, pero no desde el del inspector Kimball. Se me crispan los nervios preguntándome cada mañana si habré enviudado al anochecer. Pues ya ves, he superado la prueba y sigues casada. Oh, Jedi, no te rías. Todo esto ha sido muy prolongado. Pensar que a cada instante corres peligro y que puedo perderte. Vamos, Marcia, vamos. Has soportado bien la prueba estos días. No vas a dejarte llevar por tus nervios ahora que ya termina el aislamiento. ¿Cómo puedes suponer que los gángsters de Flagger puedan descubrir dónde estoy? Vamos a ver. Lo que voy a lamentar es que termine esto. Me estaba divirtiendo mucho pescando. Pues no es justo que un ciudadano honrado tenga que esconderse de los malhechores tan solo porque cumplió con su deber. El que debía esconderse es Max Flagger. Él es el que arrojó la bomba, ¿no? Tú sabes bien que Flagger no está paseando por las calles. Le tienen arrestado y encerrado en la cárcel. Y después que yo le identifique mañana en el estrado de los testigos, irá a la cámara de gas. Claro. Y mientras tanto, anda libre un ejército de pistoleros buscándote a ti. Ojalá no hubieras visto nunca lo que sucedió, Jedi. ¿Por qué tuviste que pasar por allí en aquel preciso momento, digo yo? Pues me alegro de haberlo visto. ¿Crees que deba quedar sin castigo un hombre que es capaz de arrojar una bomba en un restaurante lleno de gente? Mató a 4 e hirió a 10. Si no le dan su merecido, pues su pandilla se apoderará de todos los restaurantes. Nadie se atreverá a luchar contra ellos. Y tenías que ser tú, Jedi.
Tú el escogido para ser el único testigo de cargo contra Max Flagger. No hay ni un alma por los alrededores. Vamos, Carmón. Son ya las 3 y ya es hora de que tratemos de hacer el recorrido con la lancha. ¿Sabe una cosa, sargento? Me gustaría llegar hasta el último recodo del lago. ¿A la Roca Negra? Exacto. En esa rada estoy seguro de que vamos a hacer estragos. Como usted quiera. Hasta la tarde, señora Harmon. Veremos quién gana, ¿eh? O salmonetes o albóndigas con espaguetis. Adiós. Desde la ventana de la cocina, Marcia vio a los dos hombres bajar al embarcadero del lago, a 30 metros escasos detrás de la cabaña. Después, el rugido del motor fuera a borda. Y pronto, la lancha se redujo a un punto en el horizonte azul del lago. Marcia Harmon había quedado sola, sola con su inquietud. ¿Qué es esto? ¿Un coche? Dios mío, ¿quién puede venir a vernos si nadie sabe que estamos aquí? Voy a mirar por la ventana. Sí, sí, es un coche negro. Hay dos hombres. Se han bajado del coche. Se acercan a la puerta. Voy a tener que serenarme mucho. Tal vez sean simplemente dos viajeros que quieren preguntar algo. Voy a ver. ¿Hay alguien aquí? Tiene que haber alguien ya. Los postigos están abiertos. ¿Es esto un asilo de sordo? ¿Desean ustedes algo? Los dos hombres se quitaron el sombrero. El llamado Jack sacó su billetera y la abrió para mostrar una insignia de policía. Soy el sargento Jack Maynor, de la oficina del fiscal. Mi compañero es Joseph Tobin. ¿Es usted la señora Harmon? Sí. Menudo susto me han dado ustedes. Por un instante, figúrense que creí que era la gente de Flagger que había llegado. Yo se lo dije allá cuando veníamos. Solo falta que nos reciban a tiros cuando nos acerquemos a la cabaña. Por suerte no ha sido así. ¿Podemos pasar? Oh, sí, naturalmente, sargento, perdone. Buen refugio para los nervios, ¿no? ¿Ha ocurrido algo, sargento Minor? No, lo que pasa es que al fiscal no le gusta correr ningún riesgo. Quiere que mañana por la mañana acompañemos a su esposo a la ciudad directamente a la sala de los tribunales. Y para ello quiere asegurar la escolta. Sí, lo único malo es que tendremos que pasar la noche aquí. No seremos problemas, señor Harmon. Aunque sea en una silla, pasaremos la noche echando una cabezadilla. No, nos podremos arreglar de algún modo, no se preocupen. Hay dos dormitorios. Mi marido y yo usamos uno, pero el sargento Cart tiene una cama muy ancha y además... Bueno, uno de ustedes puede dormir en el sofá. Es algo rústico, pero no creo que les importe. Conozco bien a Cart, así que dormiré con él, cubriéndole la boca con un pañuelo para que no ronque. Tú, George, te acostarás en el sofá. Sí, bueno, no esperaba tanto. Pero siéntense, deben estar cansados. Son casi 230 millas desde la ciudad. Gracias. ¿Me permiten sus sombreros y sus chaquetas? Hace calor a estas horas. El sombrero sí, la chaqueta no hace falta. Yo también la soporto bien. Como gusten, pero insisto en que tienen que ponerse cómodos. El calor es fuerte hasta las 5, luego refresca algo ya al anochecer. Veo que está sudando, sargento. Pues sí, soy propenso a deshidratarme. En cambio, George se ha traído un resfriado de verano de muy señor mío. A mí me dan fuerte y me aturdo en la cabeza. ¿Quiere usted una aspirina? Oh, no. Soy alérgico a esas pastillas. Debo tener paciencia, eso es todo. Bien, voy a abrir un par de cervezas. Eso creo que les vendrá muy bien a los... Yo no me opongo por mi parte. ¿Y tú, George? ¿Cerveza? ¿De botella o de lata? De lata, de lata. Aquí los envases de cristal no duran nada. No. Entonces prefiero esperar a que baje el calor. No me agrada la cerveza enlatada. Desde el camino vimos salir del embarcadero una lancha. Iban en ella su esposo y el sargento Carr, ¿no es cierto? Sí, pero hasta las 6 no vuelven. 3 horas de pesca matan el aburrimiento.
Llevamos aquí ya 5 días y créanme que no es muy distraído pasarse el tiempo contando los días en el calendario. Mañana se termina todo, ¿no es cierto, señora Harbour? Su marido llegará hasta el estrado, levantará su mano derecha y dirá en alta voz: sí, juro. Después se sentará, vendrá el fiscal, le señalará a Flagger y le preguntará si lo reconoce como el hombre que lanzó el explosivo en el Glover el 1 de julio. Y su marido dirá que sí, y todo habrá terminado. A casitas, ha dicho. Aquí tiene la cerveza, sargento Mino. Ah, gracias. Ojalá los trámites en el tribunal mañana sean tan fáciles y rápidos como usted cree. No tiene por qué complicarse más de lo debido. Le suplico que me disculpen un momento. Estoy preparando una salsa para el espagueti y si no cuido de ella se me va a quemar. Haga lo que tenga que hacer, señora Harmon. Y ha sido una idea estupenda esto de traernos la cerveza. Está llegando muy bien a la garganta. Cuando Marcia volvió de la cocina, el más gordo, o sea, el sargento Minor, estaba sentado en el sillón de mimbre, pero su acompañante, George Tobin, había desaparecido. ¿Y su amigo Tobin? ¿Qué ha sido de él? Siempre es muy curioso, Tobin. Le he visto desaparecer por el pasillo buscando no sé qué. Aquí estoy, aquí estoy. Me fui a lavar las manos. Tienen ustedes un lavabo muy moderno, señora Harmo, para ser esto una cabaña solamente. Sí, hay un pozo de agua y una bomba eléctrica. El agua no falta aquí. ¿Y qué? ¿Cómo han encontrado este lugar usted y su esposo? Es ideal para esconderse de un montón de acreedores, ¿no? Mire, es la cabaña de veraneo de un doctor que trabaja en el hospital psiquiátrico del estado. Yo tengo contactos con el hospital, ¿sabe? ¿Sí? ¿Trabaja usted allí? Así es. El doctor Peterson, dueño de esta casa, es el jefe de mi departamento, por eso. Un buen escondite, sí señor, no hay duda. Tuvimos dificultad en encontrarla, aun a pesar de que nos dieron la dirección con bastantes detalles. No sospechaba yo que existía un lugar tan aislado como este y al mismo tiempo tan cercano a la ciudad. Esa salsa para el espagueti tiene un olor delicioso. Sí, la preparé por si mi esposo y el sargento Carr no pescaban nada. Si traen algo, pues guardaré la salsa para mañana. A no ser que a ustedes les guste más esto de las albondiguillas y la salsa que el pescado, nunca se sabe. Desde ya yo me decido por el espagueti. A mí el pescado no me gusta mucho. ¿Y a usted, señor Toby? George, deja ya de sonarte las narices y responde a la señora Harmon. Oh, perdón. Este resfriado me tiene sordo. ¿Pescado o espaguetis? No, nada de pescado, cualquier otra cosa. Pues no tiene usted muy buen aspecto, que se diga. Va a tener que irse a acostar cuanto antes, ¿eh? No, George aguanta muy bien sus resfriados. Le conozco bien. No debe usted preocuparse demasiado. Vaya. Pues es la primera llamada telefónica que resuena en la casa. Permita que responda yo, señora Harmon. Diga. ¿Sí? ¿Quién? ¿El doctor Harmon? ¿Quieren hablar con el doctor Harmon? No sabía que su esposo fuera médico. Oh, no. Jedi es constructor. Esa llamada es para mí. Ah, ya. Para usted. Diga. ¿Quién es? ¿Marcia? Habla Peterson. Frank Peterson. ¡Ay, Frank! ¡Qué sorpresa escucharte! Solo llamaba para ver cómo os ha ido. ¿Quién contestó el teléfono? Era uno de los oficiales de la policía. Ahora son 3 los que nos protegen. Todo va bien, Frank. Ah, tu casa es maravillosa. Más cómoda que nuestro piso de Newport. No exageres, Marcia. Lo hemos pasado muy bien estos días. De todas maneras, nadie ocupaba la casa. Con el trabajo que tengo en el hospital, me considero afortunado si puedo descansar 2 semanas al año. Oye, ¿Jedi va a declarar mañana? Sí, a las 11 de la mañana está citado. ¿Y tú? ¿Tienes que estar en el tribunal también? No, a mí no me han citado, pero me gustaría mucho asistir a la audiencia. ¿Ves algún inconveniente en que me reintegre al trabajo pasado mañana? Nos olvidaremos de ti un día más, pero el trabajo se te está acumulando. No importa, trabajaré durante las vacaciones. Bueno, dale saludos a Jedi. Muchas gracias, Frank. Así que es usted doctora, ¿eh? Y además cocinera. Con algunas deficiencias. Oh, el olor de la salsa es un buen indicio.
No sé si podré esperar hasta las 6. ¿Sí? Si lo desean, puedo servirles antes de esa hora. No, no será ninguna molestia. No, todavía es muy temprano. Apenas son las 3:30. Veremos qué dice George. ¿Pero dónde se ha metido? Ah, ha ido a la cocina. Como ya le he dicho, es un curioso. Bien, voy a ver cómo sigue la salsa. Cruzó el vestíbulo y penetró en la cocina. George Tobin estaba de espaldas. Se había quitado su chaqueta dejando ver una pistolera suspendida en el hombro. Se había arremangado la camisa. En sus manos sostenía una cuchara y estaba manipulando una jeringa hipodérmica. ¿Se está inyectando usted algún antibiótico? ¿Eh? Eso, insulina. Soy diabético. ¿Puedo ayudarle? No, gracias. No hace falta. Estoy acostumbrado. Calenté en la cuchara el líquido y ya voy a pincharme. ¿Será posible? ¿Será posible que lo que tanto temía se haya producido? Un agente de policía diabético. Un agente de servicio inyectándose remedios. Y el otro gordo y sudando, bebiendo cerveza y olfateando la salsa como un grosero comilón. Un sargento federal no tiene hambre de taguro. Y ese gordo es un hambriento y el otro un vicioso. Se estaba inyectando morfina, estoy segura. No son policías. Esos dos hombres son los tiburones de Flagger. Y vienen a silenciar a Jedi. Dios mío. Eres un imbécil. Ella es doctora. ¿No lo sabías? ¿Crees que se va a tragar que es insulina lo que estás inyectándote? Cállate ya, ya estoy listo. Estaba muy tranquilo sin mi dosis. Ahora podré actuar con comodidad y puede hacer falta mi puntería. Supongo que ya ha comprendido quiénes somos, ¿eh, señora Harmon? La insulina no hay que calentarla en una cuchara, que yo sepa. Por eso su amigo se sentía intranquilo y se le veía tan pálido. Sus síntomas no eran de resfriado, eran de falta de droga. No te lo he dicho, George. Tenías que meter la pata. Tarde o temprano lo hubiera tenido que saber. Y díganme, ¿cómo supieron nuestro escondite? Es demasiado complicado para contárselo. 4 días en que casi no dormimos. El abogado de Flagger no nos dejaba descansar. Visitamos a todos los familiares de ustedes en Atlanta, a Boston. Pero nadie nos dijo que era usted doctora. ¿Y por qué tenían que decirles mi profesión? ¿Importa eso algo? No. No parece que le da a usted miedo saber la verdad. ¿Acaso creen que me da alegría? Sé muy bien a lo que vienen. ¿Podría preguntarles cuáles son sus planes? Sí, los planes comienzan a las 6, cuando llegue su esposo de pesca. Hasta entonces lo único que haremos será esperar. Y puede que comer algo. ¿No es cierto, George? Porque esa salsa tiene un estupendo aspecto y mejor aroma. Ahora se me está abriendo el apetito con la inyección. Supongo que se proponen matar a mi marido. ¿A su marido? Sí. ¿Por qué vamos a negar lo que sabe? Pero las instrucciones del abogado y actual jefe han sido más amplias. No queremos correr más riesgos con testigos de cargo. Ah, eso quiere decir que han resuelto terminar conmigo y con la escolta del sargento también. Lo siento, señora Harmon, pero sí, así es. Yo hubiera preferido encontrar a Jedi Harmon solo y despacharle con 3 balazos en la barriga, pam, 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 a tener que alternar con usted y el sargento Carr. ¿Por qué han tenido que hacerle compañía a su escondite? Mejor hubiera sido que se hubiera escondido dentro de la cárcel. Allí sí que no habríamos podido cazarlo. ¿Me permite probar la salsa? Parece que está a punto. Hágalo si lo desea. Y dígame si le falta sal. Ay, yo siempre tan curioso. No cambia nunca este muchacho. Está exquisita. Tal vez algo picante. A mi esposo le gusta bien sazonar. Sabrosa de verdad, ya. Nos vamos a chupar los bigotes. Doctora Harmon, nos habría gustado portarnos como sus amigos, sí, hasta el último instante, pero creo que ahora no nos quedará otro remedio que inmovilizarla. A no ser que quiera portarse bien. ¿Y usted a qué le llama portarse bien? A que se esté sentada y quietecita. Lo estaré. Van a ser las 4. Tenemos 2 horas de paz y tranquilidad. Y de vida.
¿Sabe una cosa, sargento Carr? Creo que lo de mañana va a cambiar nuestras vidas. La mía y la de Marcia. ¿Por qué lo dice, Harmon? Suponga que yo declaro. Suponga que el juicio termina. Suponga que ese malhechor de Flagger sea condenado a la cámara de gas. ¿Usted cree que podré vivir tranquilo en Newport como antes? No tiene usted por qué estar... No me interrumpa, sargento. Se hizo lo que se tenía que hacer. Pero nadie va a defenderme de la venganza de algún amigo de Flagger después de su muerte. Y aun en el caso de que nadie esté dispuesto a hacer nada contra mí, siempre existirá la duda de ese peligro. Y esa intranquilidad va a significar un pequeño tormento que nos va a corroer durante algunos años. Tal vez tenga razón, Harmon, pero la banda de Flagger ya quedó dispersa. Y si se organiza nuevamente, no se ocuparán de usted. No, sargento, no. Será prudente cambiar de costa. San Francisco, por ejemplo, e incluso un viaje fuera de las fronteras. Canadá o Sudamérica. 3 meses, 6, lo más que se pueda. Después entrar por otra puerta y quedarse agazapado y callado para vivir esa felicidad tan quebradiza, esa tranquilidad tan frágil que desaparece de nuestro lado por cualquier motivo. En fin, ya ves, son las 4:30 y todavía no ha picado en el anzuelo un solo salmonete. Ah, bueno, recuerde la apuesta de su esposa, ¿eh? Sí, estoy temiendo que va a ganar. Esta noche vamos a tener que comer espaguetis con albóndigas y salsa de tomate. Ah, por lo demás, es una especialidad de mi mujer. Pues verá, casi me alegro de que no piquen. Esa salsa que estaba preparando tenía aroma de gran sabor. Ya, haremos un nuevo intento detrás de aquellos pinares de la otra isla. Vamos, sargento, vamos, ponga en marcha el motor. No podemos darnos por vencidos. Bien, conforme, conforme. Ay, menos mal que el calor está cediendo. Sí, y los mosquitos reemplazan al sol. Pero todo es preferible a soportar las pistolas de los hombres de Flagger. ¿Qué te pasa, George? Otro mosquito. Ya van 5 que tuve que aplastar en mi mejilla. Doctora, parece que va a tener que hacer de cocinera otra vez. Ir a remover la salsa. ¿Para qué? Según parece, ni Jedi ni yo estaremos vivos cuando llegue la hora de cenar. Mi amigo y yo sí que comeremos. ¿Cuándo estará lista la salsa? Ya debe estar. Pero cuanto más hierba a fuego lento, más sabrosa quedará. No tiene objeto desperdiciar unas buenas albóndigas ya. Las podríamos aprovechar para hacer trabajar el estómago. Antes de comenzar el jaleo este de despachar a 3, conviene estar bien alimentado. Yo estoy muerto de hambre. Está bien, George. Vete tú a la cocina y remueve la salsa y apaga el fuego. Sí. Además, echa un vistazo por la ventana hacia el lago. Si los peces no pican, puede que regresen antes. Bien, vamos a hacer de cocinero. Demonios, otra vez el teléfono. ¿Va usted a descolgar? Hay que pensarlo 2 veces. Siempre va a tener que hablar usted, doctora, y ahora es peligroso que hable. Ahora hay censura, ¿eh? ¿Entiende? Lo sé. No daría a entender nada. Entonces conteste, pero sin olvidar que tengo mi revólver en la mano y a 20 centímetros de su cabeza. ¿Sí? ¿Quién es? Hablo con Marcia Harmon. Sí, con ella. Señora Harmon, le habla a Kimball, el fiscal del proceso. Oh, señor Kimball, ¿en qué puedo servirle? ¿Y su marido? Salió como de costumbre a dar una vuelta por el lago. Le acompañaba el agente destinado a su custodia. Quería asegurarme de que todo iba bien. Mañana tiene que estar su marido a las 10 en la fiscalía policial. De allí pasaremos al tribunal. Sí, señor fiscal. Comprendo que han debido estar impacientes y algo nerviosos por todas las circunstancias. Pero le ruego que tenga serenidad, señora Harmon. Ya hemos llegado al final de todo. Sí, al final de todo. Trataremos de que el trámite legal sea lo más breve posible y después quedarán desligados totalmente del asunto. El gobernador está muy interesado en destruir esos focos de gánster y gracias a la decisión de ciudadanos como su esposo permitirán terminar con esa basura de la ciudad. Podrán vivir con la cabeza muy alta. Ustedes supieron cumplir con el deber. Gracias. Le estoy muy agradecida. Les espero mañana a las 10. Buenas tardes.
Correcta. Muy correcta su contestación. Era el fiscal Kimball, ¿verdad? Sí. Nos espera mañana a las 10 en la Fiscalía General. ¿Mañana a las 10? Van a retrasarse algo, supongo. ¡Eh, Jack! ¡Una lancha! Andando, muévase a la cocina conmigo. ¡Viene hacia acá! ¡Está lejos todavía! ¡Ahí está! ¿Es esa lancha la de su marido? Sí, pero de tan lejos no se distingue bien. Se han detenido. Parece que están pescando. Sí, todavía tardarán media hora o 45 minutos en regresar. Entonces tenemos tiempo de servirnos ese mejunje. Yo les pondré los platos en la mesa. Déjenme ustedes entretenerme en eso. Es usted una mujer de mucha sangre fría. Realmente la admiro. El pan no es fresco, pero está apetecible de todos modos. A ver, ¿alguna otra cosa? Tenedor, cuchillo, pan, servilletas... Todo está. Ah, y las dos cervezas. ¡Ah, perfecto! Siéntese cerca, doctora. Las buenas relaciones no quitan la prudencia. Ya, George, sirve esa famosa salsa con albóndigas y espaguetis. Faltaban 6 minutos para las 5:30 y todavía estaban en la mesa. Los dos hombres mostraban una faz encendida mientras que el pálido rostro de Marcia Harmon los miraba inquieta. ¡Oh! ¡Voy a reventarse como una miga de pan más! ¡La salsa estaba realmente buena! ¿Sí? Bueno, veamos a los pescadores. ¡Ajá! Mira, George, ¿sí? Hemos calculado bien el tiempo. Ya se están acercando. Están a unos 350 metros de distancia o por ahí. Tienes razón. Oye, ¿no sería mejor despachar a la dama primero con el silenciador en la pistola? ¿Podría prevenirlos lanzando algún grito? No sería prudente hacerlo. ¿Por qué no se sientan un momento en sus sillas? ¿Que nos sentemos? ¿A qué viene esa invitación? Les conviene aceptarla. Tengo algo que decirles. ¿De qué se trata? Hable de una vez. ¿Qué secreto se trae? Bien, pues tengo que prevenirles que no pretendan matarme porque hacerlo supondría un suicidio para ustedes. ¿Pero qué? Soy la única doctora a 70 kilómetros a la redonda. Y nadie podrá prestarles ayuda médica para salvarlos si no soy yo. ¿Pero qué está diciendo? ¡Está loca! ¿Qué necesitamos un doctor? No sienten cómo les arde el estómago. ¿Qué? No se dan cuenta de que han comenzado a sudar frío. ¿Pero qué? Mírense uno a otro. El color verdoso de la piel es el primer síntoma de envenenamiento con fósforo. ¿Con fósforo? ¡Atrañas! Yo no veo que George se haya puesto verde. ¿Qué se propone, doctora? Desembuche. Miren esto. Es el envase de un raticida. Veneno para ratas, pone aquí. Ratinol, ratinol. En cuanto vi a George inyectándose morfina, y antes de que siguiéramos hablando, vacié toda la lata en la salsa de las albóndigas. No. Entera. Ratinol, no, mi estómago ya. Siento vértigos, frío, sudor. Agua, agua. ¡Cállate, imbécil! Agua. Perra inmunda, con razón esa salsa estaba más picante que un tarro de mostaza. Ay, dale un balazo, Jack, dale un balazo, dale su merecido. Yo les puedo salvar la vida. Puedo darles un antídoto al instante. Dentro de 10 minutos será ya tarde. ¿Un antídoto? ¡Traiga enseguida el antídoto! ¡El antídoto o le vuelo la tapa de los sesos! ¡Mi estómago está también ardiendo! Les daré ese antídoto cuando dejen las pistolas encima de la mesa. ¿Pretende que nos rindamos? Hagan lo que quieran. El ingrediente principal del raticida es el fósforo. Cada minuto que pasa, el torrente circulatorio absorbe mayor cantidad de veneno. Ya deben ustedes estar sintiendo sed. Sí, sí, sí. Y náuseas, sí, ¿verdad? Sí, náuseas, sí. Y quemazón en el estómago. Y náuseas, sí, sí, náuseas. ¿No se dan cuenta de que la piel se les vuelve pegajosa? ¿Pegajosa? No sé. ¿A ti, George? A mí sí, pegajosa. Pronto el remedio que me
muero. Eres un ratón, George. No, ratón. No es el momento de ser ratón con el ratinol. Eso es. Ay, llámame lo que quieras, pero ratón no. Ahí está mi pistola, hagan lo que quieran, pero salvadme. Salvadme. Sálveme, doctora. ¿Dónde está el remedio? Cedo. Yo también. Cedo. Ahí está mi pistola. Denos el antídoto y déjanos marchar. Así está bien. Obedezcan si quieren salvar la vida. Sí, sí. El primer paso consiste en detener la acción del fósforo. Sí. Después haremos un lavado de estómago. Bébanse esto primero. ¿Qué es eso? Trementina. Formará una masa dura y sólida con el fósforo e impedirá que siga absorbiéndose en el torrente sanguíneo. Ay. Beban rápido. Sí. Ay, por Santa Eduvilgia, envenenada, que me haga efecto el remedio. Oh. ¡Ah! ¡Cristo! ¡Qué mal gusto tiene! Ay, ¡qué asco! Vale la pena salvar la vida y pasar un trago amargo, ¿no? También ustedes me lo hicieron pasar a mí. Y no me he quejado. Yo también me veré. Y sea lo que sea. Esto es horrible. De mal gusto. Tráguelo. No ha pasado el peligro todavía. Ahora hace falta un vomitivo. Pero antes, una taza de aceite con vinagre. Y después un gran vaso de agua con mostaza. Eso para aliviarles el estómago. Mi estómago se revuelve. Veo doble. Tengo vaídos. ¡Socorro ya! ¡Socorro! Me da vueltas toda la cabaña. ¡Gira! ¡Aférrate al marco de la ventana! Sí, ya lo sé. La trementina da mareos. Ah, sí. Ya está. Beban eso, pero en el lavabo, por favor. Sí. Esto es el aceite con vinagre y esto el agua con mostaza. Sí. Con eso podrán decir que se han salvado. Siempre que no se muevan cuando hayan desocupado el estómago. Sí, ayúdame ya, acompáñame al lavabo para tomar el vomitivo. Sujétate. Vamos. El mire. Eso es. Diez minutos después, cuando entraron Jerry Harmon y el sargento Cart, encontraron a Marcia que les esperaba serena y tranquila en la sala. No te rías, Marcia, no te rías. Ganaste la apuesta. No pescamos ni un salmonete. Sí, fue inútil. Los peces no quisieron saber nada con nosotros. Yo, en cambio, les pesqué dos pequeños tiburones. ¿Eh? Uh-huh. ¿Qué dices? Son dos visitantes enviados por Flagger y su abogado. ¿Cómo? Querían matarnos, Jedi. ¿Dónde están? ¿No los oís? En el lavabo. ¿Son mis pacientes? A ver. Sí. Ahí están. Dos gánsteres enfermos. Sí. No puedo creerlo. Pues sí. Pero Marcia, querida. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo lograste producir un vuelco en la situación inesperada? Mira, estaba desesperada y... instintivamente rocié la salsa de espaguetis con pimentón y un poco de mostaza. Ellos la comieron y se dieron un atracón con esa salsa inofensiva. Sí, pero eso no podía hacerles daño, compréndelo. Sí, están enfermos. Se pusieron enfermos imaginariamente. ¿Imaginariamente? Bueno, ahora ya no. Les aseguré que había vaciado una lata de veneno para ratas que usaste el otro día en la leñera y la encontré allí. No puedo creerlo. Sí, Jedi, sí. Fue algo... bueno, fue algo horriblemente trágico y cómico a la vez. Ellos sintieron ardor en el estómago por el pimentón, por supuesto, pero creyeron que estaban envenenados. Luego les hice tomar alcohol y un frasco de desodorante que encontré y una taza de aceite de oliva y qué sé yo, ¿eh? Eso les descompuso el estómago. Míralos cómo están ahí vomitando. Son Jack y George, los dos matones de Flagger. Están en el suelo hechos unos guiñapos. Es que me confundieron con una doctora en medicina, fíjate. Y claro, yo no me tomé la molestia de explicarles que en realidad soy doctora en psicología. Oye, Jedi, ahora en serio,
De verdad que nunca pensé que todo saldría tan bien. Tuve mucha suerte. Gracias, podría decirse, al apetito de esos dos hombres. Ah, y a su habilidad, señora Harmon. Marcia, querida mía. Sí. Ahora tendrás que declarar mañana tú también y explicar cómo pescaste a esos dos tiburones con una simple sartén de salsa para espaguetis. Dos tiburones. Un guión de Joaquina Michatis. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. Marcia, Rosa María Alfonso. Jedi, su esposo, Roberto Cruz. Sargento Carr, Antonio Moreno. Tiburón, Jack, Enrique Rincón. Tiburón, George, Carlos Alberti. Kimball, José Laoz. Y Peterson, Jesús Ángel Manzano. Actuando como narrador, Julio Muñoz. Efectos especiales, Cristian Amig. Control y registro de sonido, Francisco Molina y Roberto Cruz González. Montaje musical, Eloísa Mateos. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.